En esta oportunidad vamos a desarrollar la estructura de Lewis del CL2, pero lo vamos a resolver de dos maneras diferentes. La primera de la manera más sencilla, por simple inspección, y la segunda aplicando algunas propiedades que nos van a permitir desarrollar la estructura de Lewis para cualquier tipo de compuesto químico más complejo. Empezaremos por la forma sencilla, determinando la cantidad de electrones de valencia que tiene cada átomo de cloro. Para ello, lo que vamos a hacer es desarrollar su configuración electrónica y ver cuántos electrones tiene en su máximo nivel de energía. Estos electrones son los que nos indican la cantidad de electrones de valencia de cada elemento químico. Para ello, nos vamos a valer del diagrama de Möller que nos permite desarrollar la configuración electrónica para cualquier elemento químico. Si observamos la tabla periódica y ubicamos el elemento químico, en este caso el cloro, tiene como número atómico 17, es decir, que el cloro tiene 17 protones en su núcleo y 17 electrones girando alrededor de él, debido a que estamos hablando de un átomo neutro. Por lo tanto, debemos desarrollar la configuración electrónica hasta llegar a 17 electrones. Entonces, siguiendo el diagrama de Möller, podemos decir que nuestra configuración electrónica comienza con 1s2. Continuamos con 2s2, luego viene 2p6, le sigue 3s2 y finalmente tendremos 3p5, con lo que el cloro completa sus 17 electrones. Si observamos acá y vemos el máximo nivel de energía que tiene el cloro, que es el tercer nivel, el cloro tiene 7 electrones en su máximo nivel de energía, es decir, entonces que el cloro tiene 7 electrones de valencia. Otra forma práctica de obtener la cantidad de electrones de valencia de un elemento químico es simplemente observando en la tabla periódica la ubicación de este elemento. Por ejemplo, si observamos el cloro y vemos a qué grupo pertenece, podemos ver que este elemento químico pertenece al grupo 7A, es decir, entonces que el cloro tiene 7 electrones de valencia. No olvidemos que todos los elementos representativos, es decir, los que pertenecen al grupo A, el número del grupo al cual pertenece nos indica los electrones de valencia que contienen. Por ejemplo, en este caso, el carbono, como pertenece al grupo 4A, debe tener 4 electrones de valencia en su estructura. Una vez que sabemos que cada átomo de cloro tiene 7 electrones de valencia, la estructura de Lewis de cada átomo será la siguiente: uno de los átomos de cloro que tiene sus 7 electrones de valencia que están remarcados por círculos pequeños, y el otro átomo de cloro que también tiene 7 electrones que está remarcado por círculos rojos. Como vemos, ninguno de estos átomos de cloro son estables, porque para ser estables deben tener 8 electrones en su máximo nivel de energía y cumplir con la regla del octeto. Por lo tanto, ambos cloros van a tener que unirse para tratar de compartir, ceder o prestarse electrones y cumplir con la regla del octeto. Veamos las diferentes variantes que pueden obtener estos cloros para determinar la estructura de Lewis del CL2. La primera variante podría ser que uno de los átomos de cloro regale su electrón al otro átomo. En este caso, por ejemplo, el cloro del lado derecho está regalando su electrón al cloro del lado izquierdo. Si observamos esta molécula, si bien es cierto, el cloro del lado izquierdo obtiene la regla del octeto, es decir, ya tiene los 8 electrones que debe tener para su estabilidad, los 7 que tenía inicialmente, más el electrón que el cloro del lado derecho le ha regalado. En el caso del cloro del lado derecho, este no llega a cumplir esta regla, debido a que a la hora de regalar su electrón solamente tendría 6 electrones en su máximo nivel de energía. Por lo tanto, como uno de los dos cloros no llega a la estabilidad, toda esta molécula queda descartada. Otra posible estructura de Lewis también podría ser en el caso de que los dos cloros compartieran un par de electrones de valencia para formar enlaces químicos, es decir, el cloro del lado izquierdo comparte un electrón con un electrón del cloro del derecho y un segundo electrón del cloro del lado izquierdo forma un enlace con otro segundo electrón del cloro del lado derecho. Como cada uno de estos cloros tiene 7 electrones en su máximo nivel de energía, al de la izquierda le faltarían 5 electrones y estos serán 1, 2, 3, 4 y 5. De la misma manera, al del lado derecho le faltarían 5. 1, 2, 3, 4 y 5. De tal manera que estos electrones que están compartiendo ambos cloros pertenecerían a ambos elementos químicos. Si analizamos esta estructura, podemos darnos cuenta que el cloro del lado izquierdo tendría 9 electrones en su estructura, los 7 electrones que le corresponden desde un inicio, más los 2 electrones que el cloro del lado derecho le está cediendo. Y de la misma forma, el cloro del lado derecho tendría también 9 electrones en su máximo nivel de energía, los 7 que le corresponden más los 2 que el cloro le está compartiendo.
Como vemos, ambos cloros tendrían ya 9 electrones en su máximo nivel de energía, por lo cual la molécula del Cl2 no sería estable porque no cumple con la regla del octeto. Por lo tanto, esta estructura está totalmente descartada. Veamos una tercera posibilidad de enlace entre el cloro y cloro. Esta sería si ambos cloros ceden un electrón cada uno de ellos para formar un enlace químico. Es decir, si el cloro del lado izquierdo comparte un electrón con otro electrón del cloro del lado derecho. Como cada cloro tiene 7 electrones, a cada uno le faltarían entonces 6 electrones, y estos serán 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Y de la misma manera para el cloro del lado derecho, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Si analizamos esta molécula, veremos que cada átomo de cloro va a tener que unirse al otro para completar los 8 electrones en su máximo nivel de energía, de tal manera que el cloro del lado derecho ya completó sus 8 electrones necesarios, los 7 que le corresponden más el que está compartiendo con el cloro del lado izquierdo. Y de la misma forma, el cloro del lado izquierdo, al tener 7 electrones de valencia más el que está compartiendo con el cloro del lado derecho, también llegó a la estabilidad. Esta unión de los dos átomos de cloro también se puede representar por medio de líneas rectas de la siguiente manera, donde cada línea nos representa un par de electrones del cloro. Estos que están aquí son los que nos representan los electrones del cloro que no han formado ningún tipo de enlace, mientras que el que une al cloro del lado izquierdo con el lado derecho, es decir, esto que tenemos aquí, nos está representando que están formando un enlace químico. Como conclusión, esta será la representación de la molécula del átomo de Cl2. Veamos ahora cómo obtener la estructura de Lewis del Cl2 de una manera teórica. Para ello debemos seguir los siguientes pasos. Primero tenemos que determinar los electrones de valencia que hay en la molécula. Para determinar estos electrones de valencia, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad de átomos del cloro por los electrones de valencia que tiene cada uno de estos átomos. Es decir, multiplicar los dos átomos de cloro por los 7 electrones de valencia que tiene cada uno de estos átomos de cloro. El del lado izquierdo 7 electrones de valencia y el del lado derecho 7 electrones de valencia. Si multiplicamos esto, tendremos que en la estructura hay 14 electrones de valencia en total. Una vez que conocemos estos electrones de valencia, el siguiente paso va a ser determinar la cantidad de electrones necesarios para la estabilidad de estos átomos. De la misma forma, para tener estos electrones necesarios, multiplicamos la cantidad de átomos de cada elemento químico por los electrones que necesita este elemento para ser totalmente estable. Es decir, multiplicamos los dos átomos de cloro por los 8 electrones que necesita cada cloro para ser estable. No olvidemos que cada uno de los cloros debe llegar a la regla del octeto, es decir, tener estos 8 electrones en su estructura y con ellos serían totalmente estables. Entonces, en este caso, desarrollando, podemos determinar de que necesitamos 16 electrones para que estos dos átomos de cloro sean totalmente estables. Con estos dos cálculos ya podemos determinar entonces nuestro tercer paso, que es calcular la cantidad de electrones enlazantes en la molécula. Para determinar estos electrones enlazantes, simplemente tenemos que restar la cantidad de electrones necesarios en la molécula, que como hemos visto en el caso 2 son 16 electrones, menos la cantidad de electrones de valencia, que para nuestro caso son 14 electrones. Restando, podremos llegar a la conclusión de que en nuestra molécula va a haber dos electrones enlazantes. Estos dos electrones enlazantes son determinados uno por cada uno de los átomos de la estructura. En el caso del gráfico que tenemos al lado derecho, estos vienen a ser los electrones enlazantes. Finalmente, vamos a determinar la cantidad de electrones no enlazantes en la molécula, es decir, los electrones libres sin formar ningún tipo de enlace químico. Y para ello simplemente tenemos que restar la cantidad de electrones de valencia, que son 14, menos la cantidad de electrones enlazantes. Si restamos 14 menos 2, tendremos que en nuestra estructura existen 12 electrones no enlazantes. En el gráfico, los electrones no enlazantes serán estos. Con estos cálculos ya podemos desarrollar la estructura de Lewis sin ningún problema desde cero. Colocamos los dos átomos de los elementos químicos en forma simétrica, es decir, un cloro al costado del otro, y comenzamos con que hay dos electrones enlazantes. Cada uno de estos electrones enlazantes debe ser cedido por un átomo diferente, es decir, tenemos un electrón enlazante del cloro del lado derecho con otro electrón enlazante del cloro del lado izquierdo. Ahora, nos dicen también que tenemos 12 electrones no enlazantes, y estos serán 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y finalmente 12 electrones no enlazantes. Esta será entonces la estructura de Lewis para el Cl2. Adicionalmente a esto podemos determinar también el tipo de enlace químico que presentan estos átomos de cloro, aplicando la propiedad de la electronegatividad. Si nos vamos a la tabla, podemos observar que el valor de este para el cloro es de 3. Entonces, si restamos 3, que es la electronegatividad del cloro del lado izquierdo, menos 3, que vendría a ser la electronegatividad del cloro del lado derecho, obtendremos como resultado 0, que como sabemos es menor que 1.7. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que ambos cloros están formando un enlace covalente. Pero el enlace covalente puede ser de dos tipos, normal o dativo. Volvamos a nuestro gráfico para ver cuál de estos tipos de enlace covalente tenemos. Al observar la molécula podemos ver de que cada uno de los cloros está cediendo un electrón para que se forme el enlace químico, es decir, hay una compartición de electrones. El cloro del lado izquierdo cede su electrón y el cloro del lado derecho cede su electrón. Por lo tanto, podemos decir que nuestro enlace covalente es normal, porque hay una compartición de electrones. Pero también tenemos dos tipos de enlace covalente normal, apolar y polar. Para determinar este tipo de enlace covalente normal, volvamos a nuestro gráfico anterior y analicemos. Vemos en este caso que la unión de los elementos químicos se da entre dos átomos iguales, es decir, cloro con cloro. Por lo tanto, al ser átomos iguales, podemos llegar a la conclusión que el enlace químico entre cloro y cloro es covalente normal y apolar, debido a que son átomos iguales. Entonces, en esta oportunidad hemos obtenido la estructura de Lewis para el Cl2 de dos maneras diferentes: una manera sencilla o simple, también llamada por simple inspección, y la segunda manera aplicando propiedades que, como hemos dicho anteriormente, nos van a permitir más adelante desarrollar estructura de Lewis para compuestos químicos más complejos.